resto del universo de las cosas que yo hago sean buenas o no, bonitas o no, para no decir bueno. El autoamor es la instancia interna que trasciende el ego, que se integra como nivel de conciencia más allá de la victimización del ser humano que está ligado al ego, más allá de la capacidad de manifestar que tiene el ser humano todo lo que desea en su vida, pero está totalmente relacionado con la capacidad de canalizar el universo que somos y de integrar a los demás en nuestro universo. Nosotros tenemos una estructura interna que no conocemos. Nosotros solo conocemos lo que vemos, percibimos superficialmente y a través de la historia de nuestra vida, por lo que nos dicen los demás, de cómo dicen los demás que reaccionamos, de cómo dicen los demás que cómo nos ven a nosotros mismos. Pero esa no es la realidad. Porque como me ven a mí, puede ser que sea excelente, pero si yo me veo que no acepto quién soy, a dónde voy, qué quiero de la vida, cuál es mi propósito, si yo no acepto eso, por más que me digan que me amen, lo voy a boicotear ese amor. Y después de miles de personas que he atendido, tanto como astróloga, atendí más, no sé, 1 millón de personas seguramente, y celebrities, y presidentes, y políticos, y demás. Y después las personas que atendí como coach, como terapeuta, a tanta gente, hay muchísima gente que uno la ve bonita, que uno la ve profesional, que uno la ve con dinero y demás, pero no sienten autoamor. Sienten, ay, pero me va a querer, ay, pero voy a ganar dinero, ay, pero voy a conseguir ese trabajo, ay, pero ay, ay. Entonces, cuando yo digo que es el propio hogar, es el espacio donde yo me siento a salvo, pero no es un espacio del ego, no es algo que se puede entender superficialmente. Es algo que hay que trabajar profundamente, salir de las creencias que nos limitan, salir de las emociones tóxicas y los vínculos tóxicos que nos maltratan, salir del estado de victimización, comprender que en este espacio interno que soy yo, yo en mayúscula, no yo, Mabel chiquitita, puedo crear un universo totalmente lleno de lo que soy. Soy amor. Entonces, ese es el espacio que yo me refiero cuando digo hogar, ese es el espacio que yo me refiero cuando digo estar a salvo de verdad. La reacción de defenderme, protegerme de los demás no es autoestima ni es autoamor. Es simplemente más del ego, más de los mecanismos que se defienden de ese primitivo ser que éramos en la cueva y podíamos ser el almuerzo de algún depredador. Ahora tenemos que saber que estamos en un mundo, más allá de que estemos de acuerdo o no con las políticas externas, porque también eso es del ego. Más allá que estemos de acuerdo o no con los presidentes, con las decisiones de guerra, no guerra, todo lo que pasa en el mundo, que es real, que es concreto, pero sigue siendo una percepción egoica. Cuando nos ponemos en el amor, entendemos que todos somos parte de y que hay un propósito de integración y que ese propósito está relacionado con el autoamor. No es el ego a que me refiero, el amor al ego y a la egolatría, sino a esa parte nuestra que tanto adoran las personas que van a la iglesia, cuando adoran a un ser Dios, ese templo interno también está en nuestro interior. Si no, no hubiesen creado un templo, una religión, una idea, porque está en nuestro interior. Nada de lo que vemos ha sido creado por casualidad. Tiene un propósito, un sentido,
y está relacionado cada vez que podamos verlo con el autoamor. ¿Cuántas personas de las tantas que has atendido encontraste que no estaban con este concepto de autoamor? El 99%. Claro, exacto. Tengo la suerte de que muchas de las personas que vienen a mejorar el autoamor con conciencia ya de quiénes son realmente y quieren profundizar y hacer un máster de su vida, que es lo que yo propongo en definitiva, ¿no? Hacer un máster de tu vida fuera de las reacciones, fuera de la completa permanente, la completa y permanente guerra del ego y sus conflictos y la historia que creamos a través del ego, ¿no es cierto? Separada de esa historia de que me abandonó mi marido, mi mujer, mis hijos no me quieren, no logro nada en el trabajo, que son cosas concretas, pero siguen estando en el nivel del ego. Cuando podemos comprender que podemos trascender esos mecanismos, esas creencias tóxicas que nos separan de quienes somos, es en ese momento cuando empezamos a florecer como seres humanos, a crear un mundo interno de paz, de amor, de sabiduría, de empatía, de abundancia, más allá de todo lo que aparenta pasar en nuestro universo, porque nosotros somos el universo. Las conspiraciones que uno ve, que uno escucha en el plano político, son conspiraciones internas. Ayer una persona me dijo, yo me saboteo cuando encuentro a alguien que me gusta y creo que es para mí como pareja, yo me saboteo porque creo y estoy convencida que el universo no quiere que yo sea feliz. Entonces, esas copias son personas muy cultas. No son personas que tienen, o sea, que tienen estudios universitarios. Entonces, nos saboteamos en el autoamor porque consideramos que no merecemos el amor del otro. Cuando uno siente autoamor, el amor del otro lo toma como propio, no lo toma como aprobación. Si yo busco la aprobación, estoy jugando con el juez interno que tengo que me lleva a separarme de mí y de mi autoamor. Cuando estoy trabajando con el juicio a los demás, también estoy separándome de mi autoamor. Yo sé que es muy difícil salir del plano del juicio, salir del plano Eso de... te iba a decir, que realmente hasta que no separamos eso de nuestra vida, porque lo único que hacemos, mira lo que está haciendo, y mira lo que hizo, y mira cómo me chocó, y mira, él tuvo la culpa. Estamos todo el día culpando a los demás de todo y dejamos de mirarnos al espejo, que lo único que tenemos que hacer es... Todo lo que has atraído a tu vida lo atrajiste vos. Entonces vos ocupate de sacarlo afuera. Y no es Exactamente. culpa de nadie, es tu responsabilidad. Y creo que mientras sigamos discutiendo que la culpa es del otro, porque el otro me contagió tal cosa, y no porque no, él me tiene bronca, entonces me hizo esto, lo otro, lo otro, lo otro. Bueno, ¿hasta cuándo? Hasta que no terminemos de dejar de culpar a los demás y enjuiciar a los demás y ocuparnos de nosotros mismos, nada va a cambiar. Exactamente. Entonces, lo que yo trabajo, Alberto, para lograr esto, y lo trabajo en mí, porque tuve un temita con mi Instagram que espero que me lo recupere, pero me lo han. Ahora, como todo está, todos los sistemas están creados por inteligencia artificial, cualquier error que uno pueda hacer, yo acepto si hice un error, enseguida te borran las cuentas. Entonces no se apeguen a las redes sociales, apéguense al autoamor. Yo tengo
espero renovarla. 175 mil followers y 14 años de mi cuenta de Instagram, y de repente fue disabled y no entiendo por qué, entonces estoy haciendo todos los trámites. Otra persona, las personas me dicen: Mabel, no puedo creerlo, tranquila que estoy, ya abrí otra cuenta. ¿Qué estás? O sea, es que en mi autoamor, el Instagram no es mi hogar. En el autoamor, mis redes sociales no son mi hogar. En el autoamor, Estados Unidos no es mi hogar, donde vivo. En el autoamor, Argentina tampoco es mi hogar. En el autoamor es yo soy mi universo, yo creo mi situación, y si esto sucedió, sucedió porque había algo previsto para entender lo que pasa. O sea, tampoco es la idea de que se aprende a través del sufrimiento, ¿ok? El sufrimiento, esa idea es una creencia. Yo no necesito sufrir de perder cosas para entender que tengo que quererme. No. Ya mi ego sufrió lo suficiente y me hizo sufrir lo suficiente con la percepción limitada que tuvo mi ego en mi vida y no de autoamor. Si tuve una madre enferma que no se podía cuidar a sí misma y se victimizaba y yo tenía que cuidarla, era para aprender a empatizar con el dolor ajeno, era para entender que el ego crea esas enfermedades. Si tuve un problema con, me tuve que separar o me separé o lo que sea, de una persona que yo pensaba que era mi alma gemela, como me pasó, me tuve que separar o el autoamor decidió separarse. Porque a pesar de que era mi alma gemela, ese tiempo y espacio expiró. Ya no era para aprender del autoamor, como empezó el vínculo en 14 años de mi vida, sino que era para ya empezar a hacer reacciones, a intoxicarme y demás. Entonces, ¿qué sucede? Todo lo que me intoxica, el autoamor lo termina, lo expira. Y si tiene que expirar lo que tenga que expirar, se expirará. Pero no es para sufrir. Es para desarrollar más autoamor y para ver hasta qué punto yo sigo expandiendo mi espacio de autoamor. Yo soy una persona que a mí me cuesta mucho pedir ayuda debido a toda mi experiencia personal, porque mi experiencia personal fue desde chica: Mabel, no podemos ocuparte de vos. Estoy enferma o estoy ocupado, estoy esto, estoy lo otro, entonces me cerraron la puerta en mi cara así Te chiquitita. ocupaste vos de tu mamá, al revés fue. Claro, me Fue ocupé que vos la. yo de mí más que de mi mamá, o sea, a los 4 o 5 años no me podía ocupar de mi mamá, pero sí me tenía que ocupar de mí. Porque me cerraron la puerta, no molestes porque estamos, o sea, la emergencia era más fuerte que una niña de 3, 4 años y sus necesidades. Entonces me tuve que ocupar de mí. En ese camino me quedaban dos opciones. Mi padre era ateo, no creía en Dios. Mi madre no prestaba ninguna atención a Dios tampoco. Me quedaban dos opciones. O una, cuidarme y encontrar a Dios dentro de mí. Cuando era chiquita, pensaba que había que rezarle a alguien que estaba fuera de mí, como piensa la mayoría de las personas. Hay alguien que me está mirando allá arriba, que es gigante, qué sé yo, y que es un papá y una mamá que me está cuidando. Entonces yo le rezaba, a pesar de que en mi familia es de origen judía, mi padre era ateo, o sea, de origen, pero mi padre era ateo y mi madre no creía en nada. Y yo tenía como la cultura alrededor de esas creencias, pero juntaba estampitas de chiquita, juntaba a Jesucristo, juntaba cosas y me apegaba a esas imágenes como hacen las personas en las religiones, ¿no? Se apegan a esas imágenes y es el primer nivel de la necesidad humana de apegarse a algo más grande que uno, porque uno es chiquitito. Pero Claro. ya tengo 68 años.
Ya no me apego a ninguna imagen, a ninguna idea, a ningún concepto, ni de Buda, ni de Cristo, ni de nada. Me apego a la imagen del universo que soy, del templo que soy, de la idea que soy, como creación espiritual que soy. No somos una experiencia espiritual en un cuerpo humano. Somos un espíritu divino en un cuerpo divino humano y animal. Y animal. ¿Okay? ¿Por qué animal? Porque nosotros a los animales tampoco lo tratamos con el autoamor. Yo te estoy enviando luz ahora para que se pase la tosecita esa, porque trabajo con el autoamor. Entonces, el autoamor te está pidiendo que empieces a entender que Dios está dentro de ti, que el ser superior está dentro de ti, que todos los poderes universales y todo el amor universal y la integración está dentro de ti. No podés estar todavía también proyectando lo divino, porque proyectamos lo bueno y lo malo. No es que proyectamos solamente, ay, qué horror esto, sino que también proyectamos qué bueno esta persona, yo no puedo ser como ella. ¿No es cierto? El ego no solamente proyecta su parte tóxica, también proyecta su parte divina en el afuera. Y esto es algo difícil de entender. Pero cuando yo admiro a una persona, estoy admirando algo positivo. Cuando yo envidio a una persona, estoy envidiando algo positivo. No, no voy a envidiar a alguien que no sea interesante. Voy a envidiar a alguien que sumamente sea interesante. Entonces, todos estos temas hay que evaluarlos, hay que verlos, hay que replantearlos y revalorizarlos y llevarnos a este espacio interno de autoamor. Como digo, la palabra auto asusta porque parece una palabra egocéntrica, pero es desde ese lugar donde uno tiene que plantearse las cosas, desde el templo energético que somos, y expandirlo. Yo le decía a una persona ayer que ella no creía en nada. Cuando empezó conmigo, se había muerto la madre, la hermana, todo junto. Me dice, yo estoy peleada con Dios, no quiero saber nada de espiritualidad, la espiritualidad no me sirve, no sé, no sé cuál. A partir del trabajo conmigo, que se ve que hay una parte de ella, del autoamor, que la llevó a seguir trabajando, ayer me decía, terminé todas mis deudas en menos de 3 meses, cuatro. Ella pensó que iba a perder todo, en menos de 3, 4 meses terminó con sus deudas. Ahora está feliz trabajando, no entiende cómo lo hizo, pero lo hizo. O sea, me dice, si yo me pongo a pensar qué racional hice para terminar con mis deudas, no lo entiende, pero le pasó. Y terminó con esta creencia de que Dios no existe, de que no hay algo superior a nosotros, y hay algo superior a nosotros dentro de nosotros, Alberto. Eso es lo que yo le propongo a la gente, que crea un espacio Que puede interno, ser Dios, que puede ser Dios tranquilamente o no. que puede ser su ser superior, para llamarlo de otra manera, que puede, hay un espacio superior al ego, a ti, a eso que reconoces como ego, que hay una parte superior a ti, que es tu hogar, que es tu lugar de reposo, que es tu lugar de paz. Y esa parte superior que tienes la puedes identificar contigo. El ego puede identificarse con esa parte superior. Y en la medida que el ego se identifica, empieza a ser instrumento del cuerpo, empieza a ser instrumento de la vida, empieza a ser instrumento del amor, empieza a ser instrumento de la paz, empieza a ser instrumento de la ayuda que necesitan los demás.
y empieza a servir a los demás y a servir su propósito, cuando se identifica con ese ser superior que somos. Y que, volviendo a esta paciente que contás, ¿qué cosas tuvo que cambiar ella para poder remover todo esto y pagar todas las deudas y estar ahora mucho Bueno, más feliz? hicimos un proceso estructurado de conciencia, limpié con ella todas las creencias de limitaciones que venían desde que era niña, trabajé con su padre y su madre interna, que no es lo mismo que el padre y la madre biológica, porque también en nuestro cuerpo tenemos un padre y una madre interna, trabajé con su energía femenina, que no permitía que reciba su amor, su autoamor, su autoabundancia. Trabajé disciplinadamente con su juez interno que la estaba juzgando y culpando de todo lo que ella había hecho en su vida. Trabajé con el vampiro interno que todos tenemos, que la estaba absorbiendo completamente de su posibilidad de gozar, ganar y ser feliz. Ella volvió de un viaje que hizo y me decía: Mabel, no puedo creer hasta la armonía que logré con la familia que ella tiene, que tenía una desarmonía por completo, porque trabajó con la energía, limpiando entre ella y yo, limpiando toda la energía de esas creencias que crean, como a veces la gente dice: estoy embrujada, estoy hechizada, estoy no sé qué. Tengo muy mala suerte. Son todas creencias, Alberto, que son graves porque crean, los pensamientos crean entidades, egregor que le dicen, ¿no? Crean energías. Entonces, esos pensamientos pueden crear un ángel o pueden crear un demonio. Claro. La palabra diabolos viene del latín y significa desintegración. Cuando yo me separo y proyecto lo que siento, lo que deseo, lo que necesito, y juzgo todo eso y me desprotejo de mí, porque es la palabra desprotección, me separo y creo diablos mentales, demonios mentales, son lo que llaman demonios mentales. Y son tan fuertes que son voces que existen en la persona. Entonces hay personas que me dicen y que hablan con una inteligencia superior que uno dice están llegando a la psicosis de cómo hablan, de la inteligencia que tienen, la disociación que tienen. Y son esas personas las que de alguna manera te marcan los traumas que esas personas tienen. Cuando nosotros desarrollamos pensamientos, sentimientos y emociones, y nos identificamos con eso, nos identificamos con la abundancia, nos identificamos con la alegría, nos identificamos con el amor, con la felicidad, con la paz. Eso también es crear un ser cada vez más superior y fuerte a nosotros. Y eso es lo que yo le propongo a las personas, que empiecen a crear y a identificarse desde el ego, desde la personalidad, a esas energías. Cuando yo escribí mi primer libro, Sanación con tus ángeles, allá por el 96, explicaba, y tengo mi otro libro que en el 97 fue el Diccionario de Ángeles, que explicaba cómo la persona puede crear a través de la llamada del ángel, del trabajo, del amor, de la sabiduría, situaciones de mayor amor y demás. Eso es lo que eso es para darle un nombre que se llama ángel o arcángel o lo que quieran llamarle. Pero son formas energéticas de poner al reino de la cuarta dimensión que funciona distinto que el plano del 3D. Funciona completamente diferente. Entonces, nosotros podemos crear espacios internos que lógicamente funcionan en la cuarta dimensión porque no se ven, de esa sensación y luego en la vida vas a ver cómo cotidianamente
vas terminando con aquello que no te sirve y vas expandiendo aquello que te suma en tu vida. Que en definitiva ese es el propósito del ser humano. El propósito del ser humano es ser consciente y ser feliz de su propia naturaleza universal que es. ¿Y cuánto tiempo le llevó todo esto? Porque todo esto vos lo decís, pero es difícil de asimilar todo lo que vos decís. Pero como yo tengo esta creencia limitante y esta otra, yo ni sabía que la tenía y tengo que borrar todo esto y tengo que actuar de otra manera. ¿Cuánto tiempo le llevó más o menos salir de todo ese estado? Es que aparte de las creencias limitantes está el factor más importante que son las emociones atrapadas. Si yo tengo Claro. resentimiento desde los 4 años porque me cerraron la puerta, voy a decretar un contrato interno. Son los contratos que hacemos todos los días, que va a decir, ah, quiere decir que yo no valgo, a mí nadie le importa de mí, me cierran la puerta. Entonces voy a seguir reaccionando ante eso. ¿Cuánto tiempo tarda? Es tu pregunta. Sí. El tiempo va a depender de lo comprometida que esté la persona con el autoamor, de comprometida que esté la persona con encontrar su ser superior en sí, con la comprometida que esté la persona por encontrar su propio poder interior, con la comprometido que esté la persona a encontrar su autoamor. Puede llevar de 2 a 3 meses, puede llevar de 1 año a 2, puede llevar toda la vida. Pero yo no voy a trabajar toda la vida con la persona, yo le doy un sistema, un método para que ella lo haga siempre sola después, para que no dependa tampoco de mí, sino que sea un autoamor completo donde ella tiene las herramientas para tomarlas y hacerlas. Yo trabajo toda mi vida. Estoy comprometida con trabajar con el amor hacia el ser que soy, no hacia Mabel, vuelvo a insistir, hacia el ser superior que soy, hacia el alma que encarnó en este cuerpo, que creó estas emociones, esta realidad que yo he vivido y ahora estoy cada vez más comprometida a ayudar a los demás. Allá que resolví y siento que estoy en el proceso de evolución del autoamor, pero sé cómo se hacen las cosas de tanto que las hice, ya estructuré la forma energética para que las personas puedan trabajar consigo mismas. Desde lo psicológico a lo mental, pasando por lo emocional y el cuerpo, que el cuerpo es tan inocente que hace todo lo que nosotros queremos. Si nos enfermamos y si estamos mal es porque separamos el cuerpo del autoamor. Es así de simple. Todo lo que separemos del autoamor nos crea problemas. Así de simple. Es la fórmula. Estaba pensando que el lunes acá hacía calor, yo estaba con aire acondicionado puesto y hasta últimas horas de la noche, y en eso me agarra un frío terrible. Pero ya era no solo apagar el aire, sino que me agarró tos, esto que vos ves que está pasando, pero así de la nada apareció y me casi fue como un chucho de frío, me tuve que poner un buzo, abrigarme más, porque era que no me podía estabilizar el cuerpo. Y fue nada más que esa noche, la noche del lunes, yo dormí abrigado, dormí bien. Me repuse, pero quedó, digamos, quedó mi cuerpo como sin energía. Es como que se llevó toda mi energía, y el martes, bueno, tenía cosas que hacer fuera de casa, no las hice, porque dije, no, no, no estoy con ganas de ir y hacer y andar de acá para allá. Es como que me vació la energía. No sé qué pasó. Bueno, entonces vamos a hacer un experimento ahora si quieres Dale, dale. y si está contigo el tema.
te pido permiso, vamos a ir a esa sensación de frío en tu cuerpo. ¿En qué lugar del cuerpo está localizado ese frío? En el pecho, sí, toda la parte, todo el torso, hasta el abdomen, el tronco, digamos. Muy bien. ¿Qué emoción asocias con ese frío? Me agarró como miedo. Muy bien, excelente. Miedo. No, no sé a Excelente. qué, no sé a qué, pero me agarró como miedo. ¿Qué me está pasando si yo estaba acá lo más bien? Excelente. ¿Y antes del miedo, puedes ver alguna otra emoción atrapada en esa parte del cuerpo? Mira, tal vez lo que pasó el lunes, nosotros el lunes teníamos programa, pero no se pudo hacer porque se cortó internet. Yo digo, no debe haber cosa más tonta que ser internet dependiente. Pero ya me No. pasó, ya me pasó, no por el programa en sí, sino que a mí me cortaron internet 48 horas la última vez. Entonces no era, no pude hacer el programa que es una hora. No pude conectarme con internet en 24 horas. Entonces ahí sentí la dependencia que tengo con internet. Muy bien, excelente. Entonces la dependencia, ¿en qué lugar del cuerpo la sientes? Sí, con los ojitos cerrados. Y es más en la zona del pecho, así. Muy bien, excelente. Es la Plexo zona solar. No, no, plexo solar no, este. El cardíaco. timo, el timo. Perfecto. Entonces ahora vas a ver a un Alberto gigante de 3, 4 metros delante de ti. Un Alberto enorme, luminoso, fuerte, con un aspecto bellísimo que eres tú. Te va a abrazar, te va a hacer ese masaje que estás haciéndote a vos mismo con luz rosa brillante y te va a decir: yo estoy aquí para cuidarte, no tengas miedo de nada, nunca te voy a abandonar, siempre voy a estar contigo. He sido creado desde el principio de los tiempos para amarte, cuidarte, protegerte, guiarte, sanarte. Yo estoy aquí para liberarte de ese miedo, estoy aquí para liberarte de toda dependencia, porque tú eres luz, tú eres amor, tú eres paz, tú eres abundancia. Estás conectado siempre, nada te puede desconectar de ti. No hay ninguna autoridad externa que te desconecte de ti. Tú eres amor, tú estás en el espacio del amor, de la abundancia y del poder. Trata de sentir mi amor. Yo estoy aquí para cuidarte, para darte una plataforma de paz, de alegría y felicidad. ¿Cómo lo sientes ahora? Muy bien. ¿Cómo sientes esa zona del cuerpo? Como que entró en calor. Muy bien. ¿Y el calor en qué zona del cuerpo lo sientes? Y está en el pecho, en el timo. Muy bien. Entonces, él te va a volver a abrazar a Alberto y te va a decir, este Alberto gigante, yo estoy aquí para darte calor, para darte luz, para darte sostén. Relaja la mano ahora, relaja la mano. Para darte luz, amor, sostén, para darte paz. Estoy aquí para protegerte, darte plataforma y darte un espacio interno, un hogar, el hogar que tú eres, el universo que tú eres. Que lo reconozcas ya de una vez por todas. Eres ese espacio de autoamor. ¿Cómo lo sientes ahora? Bien, muy bien. No voy a evitar toser un poco porque es lo que viene pasando, porque además sigo tomando agua fría, es como una adicción, que tengo agua al natural, pero a veces vuelvo al agua fría, Muy bien. ¿Y esa pero necesidad estoy de mejor. tomar
Y esa necesidad de tomar agua fría sabiendo que le hace daño a tu cuerpo en este momento, ¿en qué parte del cuerpo sentís que estás haciendo algo que no te conviene? ¿En qué parte del cuerpo lo sentís? En la garganta. Muy bien, excelente. Ahora vas a ver que ese Alberto gigante te va a mandar luz azul a tu garganta. Y te va a decir, todo lo que tomes, todo lo que consumas, todo lo que agregues a tu cuerpo, te va a ayudar a sanarte, te va a ayudar a estar más fuerte, a ser cada vez más resistente, a tener la juventud eterna. Todo lo que tomes, todo lo que comas, va a hacerte bien a tu cuerpo. Tu cuerpo es luz. Es materia, es energía por velocidad de la luz, por lo tanto, toda la materia que consumas te va a hacer bien. ¿Cómo lo sientes ahora? Bien, muy bien. Muy Muy bien. bien. Bueno, esto es una muestra chiquitita de lo que yo hago con el trabajo del autoamor, que es conectar con ese poder de ese ser superior que sos. Lo pongo o lo visualizan en forma como un ser gigante, porque en realidad hay que darle una forma, la mente necesita una forma, la emoción necesita una forma, pero en realidad sigue siendo tu autoamor, tu energía poderosa superior que todos tenemos. Yo no usaría la palabra Dios, usaría la palabra divina, el poder divino que tenemos. Porque no existe una forma de Dios, el ser humano trata de darle forma a Dios, pero es la energía divina que somos, creadora y potenciada completamente, que está ahí dentro de ti viviendo y que está viviendo en ti como ser humano, está viviendo en las plantas, como reino vegetal, está viviendo en los animales, como reino animal. Cuando uno ve un animal que totalmente incondicional te abraza, está pendiente de vos, está pendiente de lo que sentís, está mirándote. Ese animal, sea vaca, perro, lo que sea, ¿qué tiene? ¿Qué lo está moviendo? El autoamor. Porque los animales son puro amor. Nosotros lo violentamos, ¿okay? Tiene una naturaleza. Los animales depredadores, pero entre sus iguales, solo muestran amor. Entonces, ¿cuál es la idea? El reino animal, el reino vegetal y el reino humano y divino que somos, porque somos esos reinos también, estamos en ese nivel de conciencia del autoamor. No sé si quedó más claro ahora después de esto. Sí, y ya tenemos que despedirnos, Mabel. Explica muy bien cómo te encontramos ahora, Perfecto. en qué lugares. Bueno, me voy a encontrar siempre en el autoamor. Mi teléfono es más 1-786-326-9210. Me pueden encontrar en mi Facebook, en mi canal de YouTube, Mabelian Author, en mi nuevo Instagram, Mabelian Author también. Y donde quieran encontrarme en mi WhatsApp, con ese número van a verme y es imposible que el autoamor que siento no pueda conectarme con la persona que quiere encontrarme. Bueno, Mabel, un placer como siempre tenerte y bueno, nos Gracias. vemos la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Le agradecemos a Cristina la operación técnica, le agradecemos a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas. Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche y nos vemos siempre acá en Cambio de Vida. Chao, gracias. Listo.